Charipaichik, allí chamushka capaichik, kaihatun yachana wasipak, amauta iguasi, ishka iguaranga, ishka ichunga kimsa, watapi rurashka kunata, villachigman. Buenos días con todos y todos los presentes, bienvenidos a este evento de rendición de cuentas 2023 por parte de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, amauta iguasi. La rendición de cuentas es una obligación de las instituciones y entidades que manejan recursos y fondos públicos o desarrollan actividades de interés público, como lo estipula la Constitución del Ecuador en su artículo 225, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículo 90, y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana en su artículo 11. Este proceso da a conocer a los ciudadanos todas las acciones realizadas por nuestra institución y sus resultados anuales, para que puedan opinar con ello, contribuir a mejorar la gestión. Kaiwiyaika paktai charinmi y maya watan watan ñukanchi hatun yachana wasi ukupi rurashkakunata. Tukuy llaktayu risichu, kan kunapash yuyaini tukungichigmi, ashtawan kai hatun yachana wasita tukuya ñaupagman apangapag. Shinami paguininchik, tukuy kunata, kai suma, wilyachiman, shamushkamanta, tukuy kayashka, pushak, mashikunatapash, paguininchik. Agradecemos a quienes nos acompañan esta mañana en este evento, en especial a las autoridades invitadas. Es así que tenemos a Andrea Valareso, ella es del Consejo de Educación Superior, así también a Natalie Santa Cruz, que nos acompaña desde el Ministerio de Educación. Saludamos también a nuestras autoridades. Napanchik Ñukanchik Pushak Kunata. Doctor Luis Fernando Garcés, Ñukanchik Hatun Yachana Wasita Ñaupaman Pushak. Doctora María Alexandra Clavijo, Paika Amautai Katik Pushak Mikan. Doctor Raúl Liasa, Paika Ñukanchik Hatun Yachana Wasitaripa Katik Pushak Mikan. Magíster Marco Antonio Cárdenas, Ñukanchik Yachana Wasipak, Kamachikunata Pushakmi. Saludamos también a quienes se conectan a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live. Shinayata, Facebook Live, Riku Kunatapash, Yanapanchik. Ñukanchik Hatun Yachana Wasika, Runa Kunapak, Yanakunapak, Yachaykunata, Pakta, Pakta, Kausachik Mikan. Kunanka sumak ñaupa kausaita rikuchingapak, taitayachak, raimi chilikinga paktachigri. Como parte de la tradición de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, iniciaremos este evento con una ceremonia ancestral que está a cargo del profesor Raimi Chilikinga. Yupaychani kay hatun punllama kutuyashkamanta tukuy yachakukuna, yachakuna, masikuna, tukuy llaktakunamanta, shinakashkamanta shayarishunchi. En el mundo andino y en las nacionalidades y pueblos siempre vivimos en un espacio de interconexión con el cosmos, la Pacha, el universo,
todo comprendido cuando hablamos de Pachamama, de cuatro tiempos y cuatro espacios. Antes de iniciar un ritual de conexión espiritual, siempre recalcar que la chacana, el espacio, no es solo lo que vemos, las frutas, los granos, que muchas veces en muchos eventos se ha convertido en un folclorismo. Como Amauta Yuasi, el reto es mirar más allá del altar, más allá de la fruta, es decir, entender qué es una chacana, entender por qué estoy aquí o entender por qué se prioriza un evento o cualquier evento con una ceremonia. Porque muchas veces entendemos como Pachamama, Madre Tierra y Madre Espacio. Y muchas veces las investigaciones están sustentando Pachamama, Madre Tierra. Cuando nosotros, en nuestras nacionalidades y pueblos, especialmente en la andina, Pacha es tiempo. Equivale a la dualidad paritaria, que es el Tiximuyu. El Tiximuyu, que significa la dualidad paritaria complementaria, en donde nace el causa o el runa. Entonces, desde ahí viene entender una línea imaginaria y una línea conocida. Es decir, la chacana parte de estas dos energías que llamamos Tiximuyo. Entonces, por eso Pacha significa madre tiempo y madre espacio. Cuatro espacios y cuatro tiempos. El Ucupacha, el Caipacha, el Janampacha, el Jawapacha, el Cainapacha, Kununpacha, Shamupacha y Caixupacha. Entonces el ser humano vive en un círculo, en un toroide. Cuando entro al altar, cuando miro al altar, no es que miro las frutas, sino entro en un espacio cosmotelúrico. Cuando cierro las cosas, logro, atraigo todo lo que yo quiero a lo que se llama chamanismo andino, en donde trabajo energía. Entonces, cuando hablamos de Pachamama, evitar esa interpretación de madre tierra, sino madre tiempo y madre espacio. Al ser un espacio filosófico, entonces, un poquito explicado, vamos a cerrar los ojitos para iniciar esta conexión. Cerramos los ojos y cuando cerramos los ojos, conectamos justo el Tawañiawi o la glándula pineal, en donde me desconecto de todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, estrés, trabajos, preocupaciones, deudas. Cuando cierro los ojos, abro la ventana del alma y puedo conectarme con mis apus, con mis montañas, con el mundo divino, con mi madre, con mi padre, quienes están esperando que dediquemos un minuto a ellos. Porque ellos están en el Achikpacha, o en el mundo divino, en donde yo comienzo a dialogar cómo estoy yo, cómo estoy esta semana, cómo estoy con mi pareja, cómo estoy con mi estudiante, cómo estoy con mis proyectos, cómo estoy en mi comunidad, qué es lo que necesito florecer antes de partir a ese mundo divino. Eso se llama Wañuypacha causa, es decir, preparar para la vibración o partir de este mundo. Cuando he cometido algún punto, entonces digo, no, esto estoy mal, esto tengo que corregir. Tal vez mañana yo no esté aquí en este mundo terrenal y será muy tarde poder corregir. Aquí pueden poner todos sus deidades, sus apus, sus familias. Comprometer qué es lo que quiero lograr, quiero abrazar al vecino, quiero resolver este problema, quiero ser más Cuyay, quiero ser más Xongochay, Urpichay. Quiero, me comprometo a esto y todas las deidades nos ayudan. Siempre inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Cuando inhalo siento el Taitawaira, el oxígeno, que va al Yuraxungo, y el Yuraxungo le da apoyo al Pukaxungo. Y cuando exhalo, comienza nuestro sistema endocrino a regularse. Siempre inhalar, exhalar, es honrar al fuego, a la tierra, al aire, a la Yakumamita. Voy cerrando
agradeciendo y manifestando que muy frecuentemente estaré volviendo a conectarme con ustedes. Inhalamos las últimas dos veces. Otra vez. Abrimos los ojos, damos un fuerte aplauso. Podemos sentar, para finalizar, solo podemos sentar, vamos a hacer. En este quintus, honrar a la mujer y honrar a la energía masculina y femenina. Y vemos en la energía masculina bastantes personas enamoradas del proyecto porque sale una hojita shongo, que es el corazón. Y vemos una energía femenina que comienza a doblegarse. O sea, la energía femenina, o sea, es una interpretación de toda la comunidad de la Mautaywasi. Hay una energía femenina que comienza a doblegarse, es decir, estaba muy bonito, pero no comparto con muchas ideologías. Y eso solo sabemos en el chungo, porque a veces la colonización, las religiones, nuestras maneras que hemos nacido, es muy, muy difícil de descolonizar y entrar en este mundo de la espiritualidad y en el mundo andino o la identidad de cada nacionalidad. Ese es el reto de la Mautaywasi, ¿no? Cuando hablamos de descolonizar el pensamiento y tantos paradigmas de la Vía Yala, es fácil decir, pero estar acá, la mamá Coquita ya nos dice qué está pasando, ¿no? Alzamos las manitos de ahí donde están para ir cerrando. Aduila tixi uracocha pachaya chachi. Nuestros hatun apukuna usangate wamanglipa tokoy apojona arebarazo tokoy ajona yukanchi mamaroso mamañosa mama kenji tokoy jona chongo chayor pichayka yukanchi quintus tapepa y malamangapa. Dios del universo que no distingue si somos hembras o machos, nos das el aire, el agua, sin importar si en qué creemos o no creemos, si somos con títulos, sin títulos, si somos indígenas, no indígenas, blancos, con carro, sin carro. Tú que eres un Dios que no nos castiga, siempre estás al lado de nosotros. Ayúdanos a conectar, a encontrar estas verdades y ofrendarte estas cocas en nombre de todas las autoridades que siguen trabajando y seguirán trabajando y germinar como esta coca, como el maíz, como el sara, todo, que germine en el caipacha, el janampacha, el jaupacha y el caixupacha. Chasnacachun, chasnacachun. Todos decimos cuatro veces, chasnacachun, 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 chasnacachun. Un fuerte aplauso, hemos terminado. Pagi Mashi Raimi. Shinash papas, Pagi Nishaninchik, Mashi Esther Koyaguaso, Paika, dirigente de la mujer Ecuarunari Manta. Shinami Stephanie Lalai, dirigente de la CONAI,
y Jocelyn y Sacha, dirigente Conaimanta. Shinami Kunan. Kunanga kayamunchik yukanchik mama yaktapa hayrita kawangapa. Hataripaichi. En este momento les invitamos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador en Quichua. Sumayata cantaba mi lapanchi, cuyaiwan, cancatu cui sumuan fusikui, niuka cuya intita y asigni, guaranga tapusikui, cancasuma gata mi cangui, guaranga tapusikui. Kanka sumagaspa mi kangi. Kayaspa piñau paya yakuna. Ichinchaur pupi makanakuska. Kanta kawinya ipaga jiniska. Kamanta ya warta hichaska. Pachaka marikus pachaskiska. Chaya war muyusina mirari, chairuna kuna kamancharishka, chasna sinchiruna kunami. Mirarishka mari, mirarishka mari, sumaljata kanta milapanchik, kuyaiwan. Kanka tukui sungu wankusikui, nyuka kuya intita ya zingi. Waranga takusikui, kanka sumagata mikangi. Waranga takusikui, kanka sumagata mikangi. Rendir cuentas significa difundir información precisa, suficiente y veraz por parte de las instituciones y sus autoridades, para ser analizada en espacios cotidianos y posteriormente aportar al mejoramiento de la gestión pública y el ejercicio de nuestros derechos. Recordamos a los asistentes que se han entregado cartillas con un código QR al que pueden acceder y realizar sus preguntas. Luego de la presentación del informe, pues, estará dando respuesta. Shinami Kunanka, doctor Luis Fernando Garcés, paika ñukanchikpak amauta iwasi punta pushak mikan, paimi ñukanchikman riku chigrin, imaya ñukanchin hatun yachana wasi ukupi rurashka kunata. A continuación, damos la palabra al doctor Luis Fernando Garcés, presidente rector de la Universidad Amauta Iwasi, quien nos presentará el informe de rendición de cuentas 2023. Bienvenido. Allí puncha, tukui kaipitiahu, mexicunata, tukui kushi shunguan napani, allí shamushka kapaichi, kai hatun yachana huasimaman. Ñami Yachanguichi, ñuka shutimigan Fernando Garcés, kunan. Armuyusina mirari, tairuna kunaka mancharishka, chasna sinchiruna kunami. Mirarishka mari. Presentes, voy a presentar la rendición de cuentas del año 2023. Como manda la Constitución y la normativa de nuestro país. Antes de empezar, quisiera aclarar que durante el año 2023 la universidad fue regida por una comisión gestora que culminó sus funciones
en diciembre justamente del año 2023. Y como ustedes saben, desde enero de este año, la universidad está bajo el mando, digamos, de una comisión interventora. De manera que voy a presentar la rendición de cuentas del año 2023 de las acciones realizadas por la comisión gestora. Bien, entonces la Universidad Mauta Iguazi fue establecida por la ley número 40, el 5 de agosto del 2004, como una entidad autofinanciada, y a partir del 2018, fruto de las negociaciones entre la CONAIE y el gobierno, se convierte la universidad en una institución pública y comunitaria. Su misión es formar individuos comprometidos con la construcción de un Estado plurinacional e intercultural basado en el buen vivir comunitario. La universidad tiene 9 carreras de tercer nivel aprobadas por el CES, el Consejo de Educación Superior, y cuenta con 1.041 alumnos matriculados. La aceptación de cupo por autoidentificación en el primer periodo del 2023 nos muestra que el 50% de la población se autoidentifica como indígena de la población estudiantil, el 33% como mestizos, mestizas, 3% como montubios, 5% como afrodescendientes, afroecuatorianos y 1% como blancos. Para el segundo periodo del 2023, el 47% se autoidentificó como indígena, el 31% como mestizo, el 17% como montubio y el 4% como afroecuatoriano. Siguiente, por favor. Estas son las 9 carreras con las que cuenta la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas a Mauta Iguazi. Carreras de Lengua y Cultura, Gestión del Desarrollo Infantil Familiar Comunitario, Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico, Turismo Rural, Sostenible e Intercultural, Economía Social, Solidaria y Comunitaria, Comunicación Comunitaria y Nuevas Tecnologías de la Comunicación, Gestión Comunitaria del Agua, Saberes Ancestrales en Alimentación Intercultural y Comunitaria, Agroecología y Soberanía Alimentaria. Aquí en la segunda fila tienen a los directores y directoras de estas 9 carreras, a quienes aprovecho para saludar y agradecer por el trabajo realizado. Estos son los datos de las ayudas financieras, becas que se han entregado a los estudiantes. Como ustedes ven, durante el primer PAO se entregaron 50 becas por un valor de $22,500 y durante el segundo PAO 108 becas con el valor de $48,600. El 6% de estos montos han sido entregados a personas con discapacidad, el 50% por situación socioeconómica, un 28% por su pertenencia a pueblos y nacionalidades y un 16% en razón de su rendimiento académico. En cuanto a la gestión, y aprovecho nuevamente para agradecer a nuestra ahora vicerrectora académica, que es quien ha también contribuido a levantar esta información, aunque es de la gestión pasada. Ahora voy a presentar datos de la gestión de investigación. Que el 2023 se han realizado 14 proyectos de investigación, 4 proyectos institucionales, 7 vinculados a las distintas carreras y 3 proyectos con financiamiento internacional. Durante esa gestión también se publicó el primer número de la revista científica Mauta Cuna y entiendo que estamos ya preparando con el vicerrector de investigación y vinculación con la sociedad ya la convocatoria para el segundo número de esta revista. En cuanto a la gestión de investigación, se han realizado 3 proyectos de investigación, uno de revitalización lingüística e identitaria en la primera infancia de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, otro sobre fortalecimiento de los procesos de justicia comunitaria en pueblos y nacionalidades del Ecuador, y uno sobre fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la pedagodidáctica ancestral andina para la construcción del cosmos cimiento en educación infantil, familiar y comunitaria.
Se han realizado también, se han ofertado cursos en beneficio de los pueblos y nacionalidades que han generado un ingreso de $32,500, donde destaca los cursos de lengua quichua y de pensamiento comunitario. La universidad tiene centros universitarios comunitarios y puntos de información. Aquí les presentamos cuáles son los puntos de información que se han implementado durante el año 2023. Un punto de información relacionado con la FISI en Imbabura, con el MIC de Cotopaxi, con la Confederación del Pueblo Cayambi, un centro universitario comunitario en Collana, Catacocha, y en Zamora Chinchipe, un centro universitario Samasquijat. Tenemos tres proyectos con financiamiento internacional con el Instituto de Investigación en Biodiversidad de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Pachamama Tacamac. Son tres proyectos que son el proyecto FIASA 1, FIASA 2 y el IDRC de Canadá. En el Instituto Académico de Idiomas Originarios y Extranjeros se amplió la oferta académica ya no solo en lengua quichua, sino en las lenguas siapedé, tzafiki, siacopay y shuar, shuar chicham. En cuanto al Centro de Investigación de Estudios de África y Afroamérica, se incluyó la cátedra Una ruptura epistémica necesaria y un proyecto sobre la percepción de racismo y discriminación racial en Ecuador en el 2023 con el apoyo de UNESCO. En cuanto al personal de trabajadores, de funcionarios, de servidores de esta universidad, estos son las la tabla, digamos, del personal a fines del 2023 y su autoidentificación étnica. 93 servidores autoidentificados como mestizos, mestizas, 3 como montubios, montubias, 20 como pertenecientes al pueblo afroecuatoriano, afrodescendiente, y 126 pertenecientes a pueblos o nacionalidades indígenas. Finalmente, en relación al ejercicio fiscal del año 2023, el presupuesto asignado a la universidad fue de 7.740.000, y del cual se ejecutaron 4.855.000, que equivalen al 62.68% del presupuesto. Este es el resumen de las actividades relacionadas con el trabajo del año 2023 al interior de la Universidad Amautayhuasi. Muchas gracias. A continuación, vamos a observar el video de rendición de cuentas 2023. Kutinyata, yuyachinchik, kankunamangmi, chayachishka kuna, shupanga kunata, chaypimi código QR nishka, chayman yaykushpami, kankuna imaya ñukanchik pushak kunata, tapusha nishkata, kilka itukungichik. Shinami chay, tapushka kunataka, hipa, ñukanchik pushak kunami, kutichikunga. La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautayhuasi, fue establecida por la Ley número 40 el 5 de agosto de 2004 como una entidad autofinanciada. En 2018, tras negociaciones entre la CONAIE y el Gobierno Nacional, se llevó a cabo una reforma a la ley,
convirtiendo a la universidad en una institución pública, intercultural y comunitaria, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, bajo la tutela de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT. La universidad tiene como misión formar individuos comprometidos con la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, basado en el buen vivir comunitario. Su visión es liderar el desarrollo científico intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. En 2023, la universidad logró los siguientes resultados acorde a sus objetivos institucionales. Gestión académica. En el año 2023, la Universidad Amautayguasi cerró el año con 9 carreras de tercer nivel aprobadas por el Consejo de Educación Superior, con las siguientes carreras: Lengua y Cultura, Gestión del Desarrollo Infantil Familiar Comunitario, Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Turismo Rural, Sostenible e Intercultural, Economía Social Solidaria y Comunitaria, Comunicación Comunitaria y Nuevas Tecnologías de la Comunicación, Saberes Ancestrales en Alimentación Intercultural y Comunitaria y Gestión Comunitaria del Agua. En cuanto a los estudiantes regulares, al segundo periodo académico ordinario 2023, la Universidad Amautayguasi cuenta con un total de 1.041 alumnos matriculados en las diversas carreras ofertadas. Para el primer PAO 2023, la Universidad Amautayguasi asumió el reto de implementar su proceso propio de admisión bajo los lineamientos de la CENESIT, donde se inscribieron 540 personas, 357 de ellas llegaron a la etapa de aceptación de cupo. Para julio de 2023, la CENESIT reformó el reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, delegando la etapa de aceptación de cupo a las universidades. Además, se implementaron acciones afirmativas según el artículo 57 de la normativa, dirigidas a aspirantes de los pueblos y las nacionalidades. En cuanto a la entrega de ayudas financieras a los estudiantes, durante el primer PAO 2023 se otorgaron 50 becas a alumnos de la Universidad Amautayguasi por un total de $22,500. Además, gracias al convenio interinstitucional con SUISAID, se entregaron 51 becas externas por $63,750 a mujeres con la finalidad de fomentar su acceso y permanencia en el sistema de educación superior. Para el segundo periodo académico 2023, la Universidad Amautayguasi aprobó la adjudicación de 108 becas, correspondientes a $48,600. Gestión de investigación. Durante 2023 se ejecutaron 14 proyectos de investigación, 4 proyectos institucionales, 7 proyectos vinculados a las carreras de la Universidad Amautayguasi y 3 proyectos con financiamiento internacional. Dentro de las temáticas de investigación constan la enseñanza de las lenguas originarias, saberes ancestrales y tecnologías para la vida. Para el 2023 entró en funcionamiento la Dirección de Editorial y Publicaciones para posicionar a la universidad como un espacio de creación, recreación y divulgación de conocimiento. A través de una convocatoria gratuita y abierta a la ciudadanía en general, se publicó el primer número de la revista científica Amautacuna. Gracias a la gestión institucional, se lograron ingresos para la universidad por $32,500 a través de la oferta de cursos de lengua quichua y pensamiento comunitario, entre otros. Con la finalidad de implementar programas y proyectos de vinculación dirigidos a sectores sociales y productivos que permitan el desarrollo de los proyectos de vida de los pueblos y nacionalidades, en 2023 se aprobaron los siguientes proyectos de vinculación: revitalización lingüística e identitaria en la primera infancia de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, fortalecimiento de los procesos de justicia comunitaria en pueblos y nacionalidades del Ecuador, fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la pedagodidáctica ancestral andina para la construcción del cosmocimiento en educación infantil, familiar y comunitaria. En lo relacionado a la gestión comunitaria, la Universidad Intercultural de los Pueblos y las Nacionalidades Indígenas, Amautayguasi, implementó 5 puntos de información y centros universitarios comunitarios. A través de los institutos y centros de investigación de la Universidad Amautayguasi, también se realizaron varias actividades de gran importancia para la institución. Con el Instituto de Investigación en Biodiversidad de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Pachamamata Cámac,
se trabajaron los proyectos con financiamiento internacional IASA 1 y 2 e IDRC Canadá, con investigaciones sobre el fortalecimiento de la semilla campesina, la transición agroecológica y el fortalecimiento de sistemas alimentarios de las nacionalidades y pueblos indígenas. Por su parte, el Instituto Académico de Idiomas Originarios y Extranjeros amplió su oferta académica en lenguas indígenas, como el Siapedé, Safiki, Siekopay y Shuar. Mientras que el Centro de Investigación de Estudios de África y Afroamérica se enfocó en proyectos de vinculación e investigación, incluyendo la cátedra Una ruptura epistémica necesaria. También llevó a cabo el proyecto sobre la percepción de racismo y discriminación racial en el Ecuador en 2023 con el apoyo de la UNESCO. Gestión administrativa financiera. Durante el año 2023, la planta de servidores y trabajadores era de 242, de los cuales 126 pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas. Para el ejercicio fiscal 2023, se contaron con recursos económicos que permitieron la mejora en la gestión de los procesos, con un presupuesto de $7,740,000. Se logró devengar $4,855,000. Lo que equivale al 62.68%. La Universidad Amautayguasi trabaja en la mejora y expansión de su infraestructura para adecuarla a las necesidades de su crecimiento y oferta académica. De esta manera, se llevó a cabo un proceso de readecuación del edificio Ave María para mejorar las condiciones operativas de los espacios utilizados por la universidad, con una inversión de $189,959.20. Además, la Universidad Amautayguasi y la CENESID suscribieron un contrato de comodato por 99 años para el edificio Prometeo. Actualmente se realiza un proceso de adecuación y mantenimiento para convertirlo en infraestructura académica, con una inversión de $370,708.79. Este edificio albergará aulas y laboratorios para las carreras ofertadas por la universidad. Gestión institucional. Finalmente, con la intención de fomentar las relaciones de colaboración que fortalezcan la educación superior, en 2023 se suscribieron 48 convenios interinstitucionales. En cumplimiento del compromiso de trabajar en territorio, se realizaron visitas para comprender las necesidades específicas de las comunidades y establecer hojas de ruta para el desarrollo conjunto. Estas visitas han fortalecido los vínculos entre la universidad y las comunidades. Para conocer más sobre el informe de rendición de cuentas 2023, te invitamos a visitar nuestra página web www.uaw.edu.es. Runa Llactacunapa, Amautayguasi, Hatun Yachana Huasica, Marca Llactacunapi, Tandaya Tukushpa, Sapika Usaita, Yachaita, Shinayata, Nyukanchi Hatun Yachana Kunata, Yachachikuna, Yachajukunapas, Uinyachishpa, Nyaupaman Katinchi. Maki Kurarishpa, Tandanakushpa Katinchi, Amautayguasi, Hatun Yachana Huasimikanchi. Somos Amautayguasi, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Runa Llactacunapa, Causa y Purachi, Amautayguasi, Hatun Yachanahuasi. Shinayata, Yupaychanchik, Nyukanchik, Hatu Yachanahuasi, Shinayata, Amautayguasi, Nyaupaman, Pushak, Kai, Rurashkakunata, Villashkamanda. A continuación, el doctor Garcés interviene para hablar sobre la comisión interventora y su plan de intervención. Aquí presente en general y a los representantes de las nacionalidades, pueblos y sus organizaciones, que desde el 16 de enero la universidad se encuentra intervenida con una comisión interventora y de fortalecimiento institucional, cuyo objetivo es lograr la institucionalización de la universidad mediante la elección de las primeras autoridades. Durante la gestión de la comisión gestora se eligieron a los representantes de estudiantes, docentes y administrativos, solamente faltando la elección de las primeras autoridades, que es la principal misión de la Comisión de Intervención.
La Comisión de Intervención estará en funciones hasta el 8 de junio del presente año. Está conformada por mi persona como presidente de la comisión y con funciones de rector. La vicerrectora Alexandra Clavijo, que es la miembro académica y con funciones justamente de vicerrectora académica. El doctor Raúl Yazaj, que es el miembro de investigación y vinculación con la sociedad y que asume las funciones de vicerrector de investigación y vinculación con la sociedad. Y el doctor Marco Cárdenas, que es el miembro jurídico de la comisión. El Consejo de Educación Superior, al asumir nuestras funciones, nos dio el mandato de elaborar un plan de intervención que se elaboró en el plazo de un mes y luego con los procesos de aprobación, hace unas semanas ya fue aprobado por el Consejo de Educación Superior, está disponible en la página web de la universidad y ahí ustedes tienen cuáles son las acciones que se ha propuesto la comisión interventora para lograr la elección de las primeras autoridades y para acciones referentes al fortalecimiento institucional, es decir, garantizar la continuidad de las actividades cotidianas de la universidad y la mejora de aquellos aspectos que serán posible de mejorar durante este tiempo que ya ha transcurrido la mitad, ¿no? Estamos a prácticamente 2 meses de culminar el trabajo de la Comisión Interventora. Eso es lo que quería informarles porque ya tiene que ver con las acciones más bien de la universidad en referencia a este año. Agradecemos la intervención del doctor Luis Fernando Garcés, presidente rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautai Huasi. Shinamikan, Kunanga, Kikimbak, Tapu y Kunata, Kalya Gripanche. En este momento vamos a proceder con la fase de preguntas realizadas a través del código QR que se socializó al inicio del evento. Las preguntas han sido seleccionadas previamente, sin embargo, todas serán respondidas y dadas a conocer a través de los mecanismos habilitados para el efecto. Pedimos a la máxima autoridad de la universidad, doctor Luis Fernando Garcés, su presencia para esta fase. Shinamikan, Kai Tapuikunatami, Charinchik. Pregunta número 1. ¿Cuándo se prevé que estén habilitadas las instalaciones del edificio Prometeo? Sí, gracias. Hola. Como habrán escuchado en el informe, la universidad ha recibido en comodato el edificio Prometeo, que está ubicado en la calle 9 de Octubre y Carrión. El 20 de febrero de este año se han iniciado los trabajos de remodelación. Tiene un plazo de, si no me equivoco, 4 meses, 120 días, para culminar las readecuaciones que se están haciendo en el edificio Prometeo. En ese edificio se piensa que se pueden instalar aulas, laboratorios y diferentes espacios para principalmente para la vida académica de la universidad. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es la proyección de crecimiento de la Universidad Amautai Huasi? Bueno, eso va a depender un poco de la demanda que haya, ¿no? De la propia población estudiantil. En principio va a estar relacionado con las carreras actuales, que son 9, aunque este año proyectamos que a partir del segundo periodo, el segundo PAO, tendremos una carrera más. Entonces va a estar en función de la demanda, ¿no? Bien, la siguiente pregunta, ¿cuál considera que será el incremento de estudiantes para este 2024? Bueno, por información del vicerrectorado académico, si me corrige, será vicerrectora si estoy mal, pero para el
PAO, el primer PAO se tiene previsto el ingreso de 520 estudiantes y para el segundo periodo 580. Eso quiere decir que al finalizar este año tendríamos un incremento aproximado de 1.100 estudiantes, ¿no? Al finalizar el año 2024. Y actualmente se cuenta con 1.054 estudiantes, quiere decir que al finalizar el año podríamos ya contar con más de 2.000 estudiantes. Muchas gracias por sus respuestas. Continuamos. ¿Cómo ha planificado la difusión de la oferta académica en los pueblos y las nacionalidades del país? Bueno, la difusión está principalmente a cargo de la Dirección de Comunicación, que se trabaja en coordinación, por un lado, con las entidades, digamos, que están en las provincias de la Secretaría de Educación y Cultura Bilingüe en Educación. Hacemos difusión también en los territorios a propósito de los lugares donde ya funcionan los centros universitarios comunitarios y los centros universitarios interculturales comunitarios. Se difunde también a través de las organizaciones regionales y las organizaciones en territorio y obviamente por los mecanismos institucionales. La página web, la página de Facebook que tiene la propia universidad, y creemos que sí es necesario también impulsar una difusión un poco más localizada de acuerdo a la población preferente, es decir, va a ser necesario, eso forma parte del plan de comunicación. Por ejemplo, hacer campañas más específicas por territorio, es decir, en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Imbabura, Carchi, hacer una difusión más específica, por ejemplo, para población afrodescendiente, en las provincias de la Sierra y de la Amazonía, hacer una difusión más específica para pueblos y nacionalidades indígenas. Así, y esto es parte del plan de comunicación que acaba de aprobar también la CIFI, la Comisión Interventora, ¿no? Bien, y para finalizar, ¿cuáles son las líneas de investigación en las que se enfocará la Universidad Amauta-Iguazi? Bueno, esas líneas están definidas, ¿no? Están definidas, es la línea de lengua y cultura, sabidurías ancestrales y tecnologías para la vida, ¿no? Son las tres grandes líneas de investigación que tiene la universidad y que continuarán siendo las líneas que van a marcar tanto los proyectos de investigación como los proyectos de vinculación y que, transversalmente cruzan también las mallas curriculares de las carreras, ¿no? Que como les decía, ahora tenemos 9 carreras para el segundo periodo, esperamos ya las nuevas autoridades harán la admisión de la nueva carrera de pedagogía intercultural y etnoeducación, que está aprobada, pero que recién el segundo periodo se iniciará, digamos, ¿no? Yupay Chanchik, Mashipushak, Kay Imaya Tapushkukunata, Kutichishkamanta. Gracias, señor rector, por sus respuestas. Bien, y reiteramos que todas estas preguntas serán respondidas también y publicadas en la página web de la institución. Así también queremos saludar y dar las gracias por su presencia a la compañera Denise de la Cruz, ella es presidenta del pueblo Cayambi. También a Mesías Flores, que nos acompaña desde la FISI. Bien. Por favor, quisiera, antes de pasar a otro punto, primero quisiera agradecer a todo el equipo que ha contribuido a elaborar este informe de rendición de cuentas, al equipo de planificación institucional, al equipo de comunicación, a los informes que han presentado también las distintas unidades de los vicerrectorados. Y quisiera agradecer también la presencia de todas las personas,
en representación de instituciones, del CES, CENESID, de las organizaciones. Muchas gracias por su presencia aquí. Supongo que ya no tendré el uso de la palabra y por eso aprovecho para agradecer también la presencia de los colegas trabajadores y funcionarios de la universidad. Muchas gracias por su presencia, de mi parte. Shinamiña, kai ruraita tukuchinga paja, shuk sumak takikunata, uya grinchik paikunami, amautaki mashi kunakan, amautai wasi ukupi, mi wacharishka kai amautaki nishka mashi kunaka, shinashpaka kayapanchik, uyangapa. Para ir concluyendo este evento, hemos preparado un pequeño set musical que estará a cargo del grupo musical de la universidad llamado Amautaki. Así que, por favor, compañeros, es su tiempo. Agradecemos la presencia del grupo musical de nuestra querida universidad Amautai Wasi, quienes nos van a deleitar con su música para que podamos relajarnos un poquito y tener un espacio bonito. Runa llactacunapa, causay purachi, amautai wasi hatun yachana wasika, hatun tandanahushka, sinchi rimari, runa hatarishka kunamanda, pactachikuna kan, nyukanchi causay purachi, hatun yachana kunata, charishpa, yaikungapa. Ishkay punya karwaikilla, ishkay waranga chungapusaj, watapi, walkay kamachimanda, kausay purachi, shinayatak, llaktayupaj, tukuylla llaktakunapaj, hatun yachaypa, wasi kashpa, kayari tukun. Kaiwan, ñukanchipaj yachay, kausay purachitapas, sinchi yachingapa. Hatun yachana amautai wasipika, riksinchik, sinchi yachinchik, shinayatak, ñaupaman pushanchik, tukuylla, ñukanchik ayllullaktakunamanta, yachay tiakkunata, ashtawangarin, paikunapa, hipapakchiruray, yachaymi kan. Ñukanchi ñaupa yachaykunata, sapi kausaykunata, sumak yachishpa, amautai wasipi katichinchik, shinami yachahukuna, kaipi, paiwan, shinayata, llaktapa yachahun. Ñukanchik yuyay yachayka, chusku wiñay yachaymanda rurarishkami kan. Ñuka kana, yachaywan rurana, yachaywan riksina, yachaywan kausay purana. Tauka riksi yachaykunata, sinchi yachingapaj, ñukanchik kaita, yachay ruraita, shinayata yuyay fukuita wiñachingapa. Ishkay waranga, ishkay chunga shuk watapi, aymuray killapi, sukta chunga yachahukunawan kallarirkanchik, lengua y cultura yachaywan, kunan punyakunapika, achika yachahukuna wiñarishpa katimushka. Shinayatak yachay ñankunatapash mirarishpa katichishkanchi. Lengua y cultura, agroecología y soberanía alimentaria, derecho con enfoque de pluralismo jurídico, gestión del desarrollo infantil, familiar y comunitario, economía social, solidaria y comunitaria, comunicación comunitaria y nuevas tecnologías de la comunicación, turismo rural, sostenible e intercultural, saberes ancestrales, gestión comunitaria del agua, shinayatak, pedagogías interculturales y etnoeducación. Runa llaktakunapa, kausay purachik, amautai wasi, hatun yachana wasi mikanchik, punyandik, Ecuador mama llaktapa, kausay purachita, tauka llaktapurapa, wiñachingapa, llankanchik, llaktakunata, kausay kunata, shimikunata, kausay pachata, sumakta, riksichingapa. Runa llaktakunapa, kausay purachi, amautai wasi, hatun yachana wasi. Recibámoslos con un fuerte aplauso a los compañeros de Amautaki, al compañero Inti Walapuro, compañero
Augusto Basante y el compañero Alonso Aguilar. Muchísimas gracias, estimada autoridad, estimados compañeros de la CIFI y todas las personas que están aquí presentes. Igual quisiéramos entonar un tema más, igual hablar un poco de lo que nosotros sentimos como Amauta Iwasi, lo que es para nosotros, ¿no? Oya pashunchi kikingunaman, oshashpaka makigukuntayman waktashpa kumbangichi. Huyayay Amauta Iwasi. Huyayay! Bueno, este es un tinku. Le hemos titulado Amautinku. Vamos bien. Construyendo hermandad.
Amautaihuasi, ciencia con sabiduría. Amautaihuasi, fruto de grandes luchas. Amautaihuasi, semilla de un futuro que germina y crece con fuerza y rostro ancestral. De tus entrañas nace la sabiduría. Como Pachamama eres fecundidad de diversidad y soberanía, tendiendo puentes para la equidad. Ciencia con sabiduría. Amautaihuasi, fruto de grandes luchas. Amautaihuasi, semilla de un futuro que germina y crece con fuerza y rostro ancestral. La última. Amautaihuasi, ciencia con sabiduría. Amautaihuasi, fruto de grandes luchas. Amautaihuasi, semilla de un futuro que germina y crece con fuerza y rostro ancestral. Yupay Chanchi Mashiko Nación Gomanda. Shinamikan Mashikuna. Huyayay. Yupay Chanchi Nyukanchi Mashikunata Sumaktaki Kunata Karashkamanda. Agradecemos también la presencia de todos ustedes a este acto de rendición de cuentas 2023. Shinayata yupaychanchi kay hatun yachana wasipa amautaihuasi iskay waranga iskay chunga kimsa watapi rurashka kunata villachigman shamushkamanta. Recordarles también que toda la información estará disponible a través de nuestro portal institucional www.uaw.edu.es. Yupanchanchi, Kaipunyapi, Willyaykunata, Charishkamanta, Yachana Wasipi, Pangapimi Kanga. Yupaychanchi, Kankuna, Wangurishkamanta, Ayichishita, Charipaichi. Gracias por su asistencia y buenas tardes.